El rock no ha muerto. 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 Una vez más. Siempre detrás, a Janet,
que ha sido la mente que ha pensado todo esto. Y bueno, en fin, a todo el mundo, a vosotros también por venir. Ahora vamos a tocar unos temillas en acústico y nada, esperamos que lo disfrutéis. A Janet para que os cuente unas cosas mientras vamos a ir montando y bueno, no, pues quedaros ahí aguantando un poquito, ¿vale? Con 10 cojones, sí señor. O sea, no son 5. ¡Ole, Janet! ¡Ole, Janet! Buenas noches, muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis acudido a la llamada del Rock No Ha Muerto, engañados, civilmente engañados. Nadie sabía que se escondía detrás. La verdad es que, bueno, antes de explicaros un poco por qué hemos decidido realizar esta campaña, queríamos agradecer de nuevo, que ya lo han dicho los chicos, a Factoría de Terror, a la Mesa de Terror, a Luis La Rodera, por supuesto, por ofrecerse a participar en este videoclip, a todos los medios que habéis respondido, que la verdad es que habéis sido unos pocos, aunque luego las circunstancias del tiempo siempre obligan a que termine fallando alguien, ¿no? Y bueno, y a toda la gente que ha participado en la campaña, tanto en lo que es el videoclip como en la campaña de Rock No Ha Muerto. Muchos de vosotros me conocéis, ¿vale? Como Janet Álvarez, y otros me conocéis en Facebook como Marta Tenante, que ha sido el seudónimo que hemos utilizado para poder acceder a los medios y al público, ¿vale? Esperamos que a nadie le haya molestado ese intrusismo que hemos utilizado, pero es que era la única forma de no descubrir que detrás de todo esto se encontraba Retales. Ha sido un trabajo muy intenso por parte de un montón de gente, hemos trabajado en calle durante 3 semanas, un poquillo más, pero detrás ha habido un trabajo también de un mes y pico. Y bueno, simplemente deciros que a lo mejor os preguntáis por qué utilizamos una campaña como es el Rock No Ha Muerto para intentar presentar un videoclip, ¿no? Cuando lo cómodo es pues decir que Retales, acuda a los medios que le sigan y simplemente hace una presentación normal. Lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos grupos, hay muchísimos discos, hay muchísima, bueno, distintas bandas de rock, muchísima diversidad de estilos de rock, y es muy complicado ya no competir, sino hacerse un hueco ahí en el mercado. Entonces, ya no es tanto por los medios, porque la verdad es que Retales hace 5 meses que sale a Valencia, ha tenido una buena acogida a nivel de medios de comunicación, eran más de cara a la gente. Conseguir tocar en una sala se está convirtiendo en toda una odisea. Conseguir, ya no digo tocar en un festival y que te conozca el público, todavía más complicado. Entonces, pensamos en realizar una campaña realmente para el público. Como habéis visto en el vídeo, nos hemos dedicado a todos los conciertos y hemos entregado más de 12.000 flyers para que todo el mundo hoy a las 11 de la noche visualice el videoclip, para que todo el mundo hoy a las 11 de la noche conozca Retales. Ese era un poco el fin de nuestra campaña y por eso lo hemos utilizado bajo el nombre de Rock No Ha Muerto. ¡Olé! El videoclip, que es David Bule, y ya él os cuenta pues todo lo de su equipo y cómo ha funcionado la dinámica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, soy David Buell, director del videoclip que acabáis de ver. Director de la productora Factoría de Terror, que es quien está detrás de la producción de este espectáculo. Lo primero que quiero decir es agradecer a Retales por contar con nosotros para un poco dar una imagen visual de su música. La canción para mí era perfecta para crear la historia que se ha creado y aunque tuve que luchar un poco contra ellos para no pasarme de macabro y demás, que yo, como habéis podido adivinar por el nombre de Factoría de Terror, me dedico especialmente a cortos de terror y a espectáculos de terror. Y bueno, pues agradecerlos a ellos, agradeceros a vosotros por estar aquí y voy a empezar a agradecer al equipo, sin el cual yo no soy nada y esto no hubiera sido nada. Y quiero empezar por la parte visual, por los que habéis visto en pantalla. Luis La Rodera, por favor, sube. Tira Marín. Cida, aparte de ser actriz, también es la productora. Así que, de toda la jefa. Y bueno, pues seguimos por el equipo técnico. Tenemos a Robert como director de foto. Robert, saluda.
Giza, que no ha podido venir. Tenemos a Óscar Arias, de la Mansión del Terror. Arquitecto de iluminación. Tenemos a Lar Domingo, de Maquillaje FX. María, de ayudante de producción, junto con Gloria, una de las chicas de Retales. Y yo me callo ya, que os estoy forzando a aplaudir demasiado y que os digan ellos unas palabras. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. No me he dicho nada, pero gracias. Bueno, si es que tampoco hay mucho más que decir. No... Si es para que monten. Si es para que monten. Sí, ya lo sé. Que, bueno, por mi parte, como producción de Factoría de Terror, me lo he pasado muy bien rodando este videoclip. Esta gente que está aquí detrás montando son... gente impresionante, gente con la que se puede trabajar muy a gusto, que se dejan hacer de todo, que también es importante. Y bueno, pues la verdad es que qué difícil es esto cuando no tienes nada preparado y además no encuentras un destornillador para quitar esto, porque luego alguien tiene un destornillador en la sala. Naturalmente yo mejor. Y nada, que muchísimas gracias por venir, que bueno, que esperamos que os haya gustado esta pequeña aportación nuestra a Retales. Y nada, pues que agradecer a todo el equipo, ya está, y a Luis, que hable Luis, mi amiguito, que le dije, ¿te vienes? Y dijo, ¡oh, vale! Sí, más o menos. ¿Qué hacemos? Más o menos por si la negociación. Sí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Yo la verdad, nada, que estoy, ¿eh? Se os vea bien. ¡Que ponte al sol! Sí. La propuesta sí que me llegó a través de ellos y lo primero que le dije fue primero, ¿qué grupo es? ¿Dónde puedo escucharle? Y a partir de ella, ¿qué idea tienes? Entonces, vi que las tres cosas me gustaban. Lo tuve claro, vi uno de los videoclips que ellos tenían, y dije, digo, oye, pues son unos tipos que cuidan mucho la imagen, digo, si hay una promesa de intentar seguir esta calidad, digo, cuenta conmigo, dice, eso tenlo seguro. La canción me la mandaron, la canción me gustó, y eso que yo soy más de Camela. No, de Camela no, pero decir a Maya Montero es más rico. No, pero me refiero, que no es el tipo de música, y sin embargo los llevas del coche y estoy a todas horas. O sea, que a partir de ahí ya sí es cierto que hubo que negociar algún aspecto gore, porque era esto de soy padre de familia, no sé si estaría bien hacer estas cosas, pero es ficción, ya, pero soy padre de familia, lo va a ver mi hija más tarde o más temprano, y accedieron y fue una jornada de grabación muy chula. Y la verdad es que yo, por la parte que a mí me toca, me parece que habéis hecho un trabajo excepcional. La canción funciona muy bien, ellos son, lo comentábamos el día de rodaje, son unos espartanos de la música, entienden que el sacrificio está a su triunfo, así que invitaros a que aborrezcáis las redes sociales con enlaces, yo ya he hecho el primero. Entonces, es una buena manera, además es muy barata, no os cuesta dinero, es meterlo en unos segundos o incluso un retweet, que no llegas casi ni a consumir ese segundo, pero que va a ayudar a que la canción se escuche, que el videoclip se vea y que después de todo el trabajo que hay mucho tenga sentido. Así que poned la mano en alto y jurad que retuitearéis. Dejamos con los fieras estos a ver qué han preparado. Gracias, muchas gracias. Yo me sé de una que se va a tirar de los pelos. Se va a tirar de los pelos. Pobrecilla. Se va a tirar de los pelos.
es que han dicho mucha información, no me la he quedado. Lo he grabado todo, ya te lo paso si quieres. No te hablo de los 12 de febrero, las 3 semanas, los 4 equipos. Los 4 equipos, 15 personas. 400 pegatinas, ¿cuál es también o algo así? 12 de febrero. Para el teclista, quiero explicaros que bueno, se ha hecho el acústico en función a que esto es un cine, no podíamos tomar demasiado escándalo, pero yo creo que lo hemos apañado bastante bien. La guitarra para pelo, la batería al final se ha sustituido por una percusión básica, el bajo con un amplio chiquitito y yo a capela. Y el piano, bueno, va a salir de lo que son los altavoces. Por favor, un aplauso para Daniel Carmona, que va a colaborar. Poco más, estamos con ilusión, a ver, ya para empezar, estamos buscando corriente para el piano y bueno, esto ha sido un curro de un mes. Yo creo que en un mes cuatro temas no están mal, ¿no? Nos hemos tenido que transformar bastante porque nosotros tenemos una música bastante madura y bueno, al final el resultado que hemos conseguido creemos que es bueno. Y bonito y barato. Tan barato que nos ha costado duro, vamos. Pues mientras solucionan eso, yo qué sé, decir unas palabras también para agradecer, joder, a David a título personal, porque es amigo de toda la vida y, joder, estoy muy orgulloso de poder hacer estas cosas y poder contar con él, poder contar con toda la gente de Factoría de Terror, con la gente que también trabajo en otras cosas y tal, y que se han volcado con nosotros de puta madre, si se puede decir. Porque lo merecéis. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado, todo el tinglado, la verdad, lo que hemos montado. Y creo que entre todos, muchas gracias también a Janet, hemos sacado algo que, joder, ni es nuestros mejores sueños. O sea, estamos apuntando todo lo arriba que podemos y vosotros, gente como vosotros que estáis aquí hoy apoyándolo, sois los que nos mantenéis ahí, los que nos mantenéis con esa ilusión. Lleguemos donde lleguemos, aunque nos quedemos aquí y mañana no nos conozca ni Dios, pero, joder, vosotros nos aguantáis, de verdad. Y muchísimas gracias a todos vosotros por venir. ¿Vale? ¡Bravo! Bueno, si os parece, vamos a empezar con el acústico. No puedo retroceder cuando voy por la mitad del camino que lleva a mis sueños. Aunque pueda romper mis ganas, esquivo.
una canción que suele gustar mucho en el disco y es la balada. Se llama Azul de Envidia. Sin guantes, ¿qué le voy a hacer si me
tiene en ningún lado, ¿no? Tenemos hambre. Ahora tiran por ahí bocadas. Bueno, el siguiente tema es un tema bastante cañero del disco, pero que hemos solucionado. Hemos cambiado un poquito el rollo. Se llama El No Ser. Yeah.
comenzar. Y vamos a pasar al último tema, el cual hemos elegido verso libre. ¡Gracias!
pequeño vídeo para darle las gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros en la parte del Rock No Ha Muerto, en la parte audiovisual, tanto de diseño web, tanto de reparto de flyers, la gente que nos ha acompañado a los conciertos, un gran equipo de trabajo y de personas, hay algunos aquí. Les queremos dar las gracias de corazón y hemos dedicado este pequeño vídeo para ellos, ¿vale? Así que eso.
joder, qué oportuno. Justo en el momento. Vale, pues ya todo el mundo puede salir fuera a tomar agua.